También en ese mismo año comenzó a salir al aire Plop, un programa de humor que continuaba la tradición que inició Telecataplum, un estilo de hacer humor que los lobizones, Daniel y Jorge Scheck, también habían impuesto en la televisión uruguaya y el Río de la Plata. Una de las secciones más recordadas de Plop fue El Coro, que repasaba las noticias más importantes de la semana y las presentaba con música y con humor. Que no se apague nunca el fax, la teletipo. Que las noticias cada jueves se abalanzan. Que las mentiras no nos curen nunca el hipo. Que para eso con la realidad alcanzar. Señoras y señores, canta en décadas el coro de Plop. Las primicias son noticias que no saben. Que vueles, o naces sin alas ni motor, después manda algunos jodedores que te venden un lindo buzón. Y como una vacuna, la mentira prendió sin control. Embargaron a Pluna y la plata de todos voló. ¿Dónde fue a parar? ¿Quién la controló? ¿Dónde está amiguita? ¿Quién se la fumó? El cannabis es la planta que se fuma y se trasplanta. Se hace humo de un chispazo cuando habita dentro un vaso. El Estado quiere cultivarla, distribuirla y despenalizarla. Si la ley es aprobada, luego viene un plebiscito para ver si cultivarla deja de ser un delito. Productores del sector agropecuario ya preparan poco a poco el escenario. Somos productores, cambiamos las boniatas por cosas más mejores. Somos los que empujan, ya no plantamos papa, cultivamos maruja. Mercosur, ¿quién se fue y quién está? Se fue y quién está. Mercosur, Venezuela, Paraguay. Mercosur, ¿a quién amas? Ya ni vos sabes al fin a dónde vas. Esta noche saludamos a todos los veteranos que bailaron locamente como cuando adolescentes. Y que por la noche de la nostalgia hoy padecen de lumbalgia. Gira, gira el mundo sin parar y lo nuestro siempre es informar. Gira la noticia en Uruguay y ya te la vamos a cantar. Cero medallas y un diploma, lo de Londres parece broma. No la pasaron por sobre el moño, fuimos tan lentos como queloños. Algunos atletas dieron pena, les pidieron el tiempo con reloj de arena. Que no se apaguen nunca más los monitores, que las noticias se producen y abalanzan. Que las mentiras no nos cubren nunca el hipo. Que para eso con la realidad alcanzar. Ya no se puede más con tanto chorro alrededor. Ya no se puede más, ahora te afanan sin pudor. Manda tu cuarta brindar por un cantado al placar y una alarma a tu mamá. Puede afanarte hasta un resfrío.
le ponemos al son, 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 ponemos al son. Extrañan. Saludos de a uno. Maestro Medina, un placer. Mano. Gracias por haber venido. Gracias. A todos, beso enorme. Muy bien. No, la verdad que es un placer. Yo por lo menos, ¿te acordás cuando vos decías hoy en el comienzo que tenías nostalgia del coro de Plop? Yo no agarré las noticias cantadas. Agarré, porque aquello, bueno, era muy chiquita en esa época, 83. Después agarré, sí, ya la parte del libreta Andrés Tulipano. Lo de hoy está guionado por él, ¿no? Y agarré el coro de Plop. Alucinante. Pero tú siempre ahí, Raúl, ¿no? Desde el principio. Era un niño. Eras un niño, Raúl. Era muy chiquito. Era el niño prodigio que armaba las noticias cantadas. ¿Podés nombrarme uno por uno a todos los muchachos, todas las personas, todas las... Silvia Novarese, que la conoce. Silvia Novarese. Hugo Coquino. Beatriz Amaro. Rafael Antoñaza, contramano. Elizabeth Rodríguez. Invitado, Nicolás Baladán. Muy bien, muchas gracias. Me acordé. Mujeres, esto no es un cumplido al Santo Botán. Realmente las que están más igual son las mujeres, ¿o no? No, no, de veras, están iguales. Hugo. Yo no sé qué pasó. Yo vi tu cara de horror. Yo dejo el teléfono, tiempo. Después te llamo. Dale, gracias. No, pero por lo menos las mujeres quedaron están iguales. No, están divinas, están iguales. Sí. Pero yo vi la cara de Hugo cuando no, se lo que miró pasa en el monitor. Tenía 17 años cuando vi eso. ¿Entendés? Era, claro. Era un tiempo. Sí, sí, sí. Hace un tiempo. ¿Qué sintieron cuando se vieron ahí en el televisor? Pero el que hable, que toma, vení, dice Pepe, si no se va a escuchar. Nos sentimos, ya desde que entramos al canal, una emoción impresionante de ver a todo el equipo, a toda la gente, a todo esto, ¿verdad? Ya cuando ensayamos fue hermoso, hermoso, la verdad. Perdón. A ver, Huguito. Para nosotros fueron momentos muy cálidos, muy lindos, de mucha familia, y esto en el Canal 12 es una familia, así que lo vivimos de esa manera. Muy bien. ¿Sabes cuántos coros hicimos? ¿Cuántos? No, ni idea. 287 arreglos, sí, sí. De coros, de voces. Uno por semana. Sí. Vos por vos serían como 6 millones de voces. ¿No? Muchas notas, no, muchas notas. Lo bueno de esto es que pasaron muchas cosas en este país. Y que están pasando ahora. Sí, el otro día decíamos, ¿no estaría claro. Bárbaro que hoy se hicieran las noticias cantadas? Cerrar esta boca es mía todos los días. Qué lindo, con una noticia cantada. Sería lindo, cómo no. No sé, tiramos la idea después, sí, que vean. Está bien, ¿no? Está bien. Una pregunta. Y otro levante, señores. Guante, como dice. ¿No? ¿Cuál fue, digamos, para ustedes la noticia que les causó más alegría de haber cantado? Por ejemplo, todas las que cantaron, hay una que fue muy recordada por el público y que fue muy importante para ustedes. ¿Cuándo recuperaron la democracia? ¿Cuándo? A ver, el que conteste. Esas eran las noticias cantadas. Sí. Las noticias cantadas eran. Yo me acuerdo, Rubén, con las noticias cantadas que no se podía hablar, ¿no? Ah. Que hicimos un tango silbando, no sé si lo conocés. Mirá vos. Sin letra. ¿Me pueden explicar cómo hacían para decir una noticia sin poder letra. Decir? ¿Cómo era eso? A ver. Ese era Jorge Jeck, que se tenía que matar, ¿no? Pensando qué guión o qué escribo para que puedan decir lo que quieran decir y que no se den cuenta los que no se tienen que dar cuenta. ¿Cómo hacían? No, tuvo y muchos nada, días. Creo que como todos hicimos en esa época, ¿no? Se nombraba, por ejemplo, la palabra libertad y ya todo el mundo sabía a qué nos estábamos refiriendo. Todo tenía una connotación en ese momento. Después, como todo, todo cambia. Y pero está bueno que así nunca sea, los ¿no? A buscar, nunca los resonaron. Bueno, no, sí. A una época sí. Que habían Medina amenazas. Tuvo guardado sí. 4 años en un... No, pero teníamos... Hubo amenazas para la gente que hacía las... Hubo amenazas en aquel momento, sí. Llamadas por teléfono, era bravo, ¿no? Pero bueno, las noticias siempre estaban. Jorge Jeck, un crack en esa cosa, ¿verdad? Le dedicamos el coro, me parece, ¿no, Silvia? ¿Qué te parece? Bueno, cómo no, claro, cómo no. Cómo no. A todos los que no están esta noche. Sí. Vamos el aplauso bien Armaño fuerte, también. Por favor. Vamos a recordar. Que... Sí. Recordar al querido Ángel Armaño, Alejandro Martínez,
que seguramente están cantando el coro en el cielo con nosotros. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy contentos de venir a ti, te agradecemos por ese gran trabajo. Un saludo maravilloso, gracias por estar acá. Y a ver si ponen un grona en el coro, ¿viste? I'll never know when need and bomb, need and buy. Las noticias. Ahí lo tenés, ya está. Bueno. Mira que estoy preparado. Dale, voy sería acá. Genial. Habla tu Victoria, al tele coro.